Soy parte de esta casa cultural, de esta casa del pueblo que es Santo Discépulo, donde funciona el comedor popular estudiantil. Soy uno de los colaboradores también y fundadores con el amigo Benjamín Ramallo, de esta ayuda social a la que le llamamos nosotros, esta política social que estamos haciendo en concreto, de dar una mano a los estudiantes y a los laburantes también, digamos, porque de que comenzó siendo un comedor popular estudiantil pasó también a acoger a todos los laburantes de la zona y gente que viene amiga del lugar. El lugar funcionaba como una casa cultural, un centro donde vivían, venían, tocaban bandas, había lugar y había una cocina, pero no se vendía comida acá. Acá viene gente de la Facultad de Arte, de Medicina. Hay grupos de gente que viene fija ya. Después viene gente grande de la zona, del barrio, gente que labura por la zona. Viene para comer acá también. Como te digo, primero era para decir para los estudiantes, pero ahora ya es bastante popular. Un chico de antes que tenía que ir a un kiosco a comer un sándwich y una coca, te gastas 60 pesos y no estás comiendo bien. Sabemos, con este precio nosotros no tenemos, no hay fines de lucro, porque es imposible ganar plata de un costo así, y aparte también se invierte en el lugar. Siempre por eso esperamos donaciones, no que sí, no tenemos subsidios políticos ni ninguna bandera política, como te digo, porque no queremos que esto se desvirtúe, acá vienen todos. No queremos que haya ningún político que nos done cosas, ni pone banderas, ni nada, para que justamente esto no empiece los malos entendidos y siga siendo lo que es, digamos. Toda la gente nos decía, pero póngale en 30 pesos, o aumente 5 pesos, o 10 pesos iba a ser 35, y vos decís, sí, puede ser, la verdad que va a ser barato, pero va a ser eso, un menú barato, no un menú popular. Entonces, seguimos resistiendo y justamente la resistencia es eso, el 25 pesos. Esa es lo fuerte de esto y a lo que vamos a defender nosotros, digamos. Nuestra arma es el 25 pesos ese, ¿verdad?